presentar a la señora Carmen Salinas, que quiero estoy muy agradecido por que Carmen haya aceptado estar aquí con nosotros. Mi querido hermano, amigo, admiro, lo admiro de toda la vida, de verdad. Dice que soy su hijo. Luisito de Alba. Nuestra última adquisición fue el señor Lalo, el Mimo, otra gran estrella de cine. La señora Maribel Fernández, la Pelangocha. Señor Carlos Eduardo Rico, nuestro director, guionista. Benito Castro. Te quisiste pasar a la orilla, ya no te veo. Mi querido hermano, hermano también, que lo almo. Nada más porque me regaló un carro, pero está aquí. Benito Castro. Sí, una leyenda también. Mi querida Olga Sana. Petina Salazar. Yo ya hace años que la conocí, siempre. Pues de chela, el loco. Sí, de este lado también tenemos María, María Rebeca, una gran tradición de toda la vida, María Rebeca, sí, hija de dos grandes actores, de los mejores actores de México, mi suegro, ¿eh? Pepe Alonso y sí, Irma Lozano, para mí, Pepe Alonso, uno de los, sin duda, los mejores actores de México, sí, mi querido Tony Violardi, y Violardi. Sí. Y tenemos Erika Histérica, cierta que es de todas sus influencias. Sí. Y tenemos también un gran director musical, heredero de, digamos, del, no del talento, pero sí de sus enseñanzas. El maestro Arturo Castro está con nosotros, Miguelito, que es el director musical de los hermanos Castro. Miguel Díaz, él estuvo muchos años director musical de los hermanos Castro. Bienvenidos todos y ojalá que vengan a ver la obra porque sé que se van a divertir mucho, que se van a reír, que vamos a tratar de hacer las cosas a la altura de ustedes para que la pasen muy bien. Me da muchísimo gusto reencontrarme con gente con la que trabajé tanto en las películas, las picheras, las cariñosas, Bellas de Noche, como Luisito de Alba, como Lalo el Mimo, con ellos fue con los que más películas hice. Es más, Lalo el Mimo fue el que me llevó el guión de Bellas de Noche. Estábamos en el Blanquita y cuando lo leí le dije, oye, hay muchas matanderías esta señora. Y yo me dice, ¿tú no la sabes? Sí, pero en mi casa, no en público. Le dije yo, ¿quieren que diga todo esto filmando? Sí, es para que le digas, es una película para adultos. Tenemos que reactivar esto. El espectáculo se tiene que reactivar. Creo que es más seguro venir al teatro que subirse a un avión. Es más seguro venir al teatro que a una taquería muchas veces, o subirse al metro. Todo está viendo para acá, están sanitizadas las salas, las butacas son antibacteriales, la sana distancia. Entonces es muy importante que reactivemos. Hay pocas obras de teatro ahorita, pocas. Necesitamos que la gente vaya, que vaya a los cines, que se divierta, porque también psicológicamente nos hace falta a la gente reír. Porque esto puedo decir que los que hablan respectivamente de los que participamos en películas y en que les llaman de ficheras, se les olvida que esas películas de ficheras fueron y son las que en relación con la taquilla han metido más gente a las salas de cine. Hasta la fecha, los que tenemos la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, en lo personal, a mí me comentan más que todo, más que los personajes de la televisión, más que cualquier otra cosa, sobre las películas. Un consejo para todos ustedes, los que tienen
gente que tiene problemas de pandemia, que vengan a ver, porque este es el antídoto contra la depresión, que todos, ¿no? No puedo creer que haya nadie que no lo haya vivido. Esa depresión, el antídoto, es la risa. Hablar de eso. Hablar, como solamente Carmen Salinas sabe hablar, de nuestros funcionarios. Vamos a hablar sin cortapisas, como ella lo acostumbra a hacer. Pero Benito Castro también, y su servidor también, y todos. Vamos a hablar libremente y con toda la verdad que conocemos de nuestro bendito país. Porque lo que van a venir a ver no es una obra de teatro, no es teatro de revista, es, bien lo dijo Maribel Fernández, una puesta en escena. Gracias por preguntar eso, porque no dijo nada, yo solo digo por dónde entra y por dónde sale. Tú no sabes lo que es sentarte a ver a Luis de Alba y a Carmen Salinas ensayar sus textos, que ellos crearon. O sea, esos, los textos que cada uno dice, los crearon ellos. Yo solo escribí el pretexto para que se fueran viendo. Nada más. Es el sueño de un show que se va a montar. ¿Sí? Y donde van a poder ver lo mejor, no lo mejor, algunos de los personajes. Vamos a poder ver al Pirurris, que es el icónico. ¿Sí? Vamos a poder ver a la Corcholata o Maclovio Hudson, que fueron parejas en muchas películas. Tlacoyo. Vamos a poder ver al programa Mi Secretaria, ¿se acuerdan? Hace muchos años. Pues ahora con Maribel y César Bono, ¿qué pasó tantos años después de eso? ¿Cuándo se imaginan al Papirico, a mi Benito? Resulta que la oreja le creció y miren qué buena se puso. ¿Sí? Cabrón, Enrique me dijo, oye, preguntas. Sí, digo, ahora pregúntales a ellos si me pueden soportar. Sí, y vas a hacer el paseñino. Ya, con qué objeto. Si no has oído hablar de una pastilla. Sí, ya. Entonces, después se vienen pastillados. Quiero decirles que les voy a presentar el Vaselinas 35 años después. En aquellos años lo anunciaban como el cómico político más valiente y más iracundo que había. Hoy en día tenemos exponentes maravillosos como el caso de Broso, de Chumel, que son buenísimos, además gente muy enterada. Don Jesús también, como al igual que Carmelita, llegaba todos los días al teatro con su boche de periódicos bajo el brazo y tenía un sketch, cambiaba el sketch todo, pero había un momento en esas intervenciones donde comentaba sobre el diario acontecer político del país. Yo quiero decirles que entre las cosas que voy a utilizar para esta puesta en escena, voy a hacer rutinas, monólogos que me aprendí cuando yo tenía 10 años de edad en el año del 56. Ya yo digo, si me hagan porque sí. Pero no ha cambiado nada. Todo sigue igual. Un día le preguntaron a Palillo que por qué no cambiaba de sketch, que estaban ahí en el Teatro Iris, en la esquina estaba la Cámara de Diputados. Dijo, cuando aquí en la esquina cambien el sketch, yo cambiaré el mío. Pero ahí les va una, decía, los diputados y los senadores son una bola de huevones que cobran dietas millonarias por hacer como que trabajan y lo único que hacen es jalar agua para su molino, anteponiendo sus intereses partidistas sobre los intereses supremos de la nación. Sigue siendo igual. Gracias. Yo estoy feliz y muy agradecida con la vida, porque me dio la oportunidad de reunirme con mis amigos de siempre. Aquí hay más de 600 años, si no de casa, ¿eh? Hay más de 600 años de talento. 720, ya los contó. Hay 720, mi Tony, de talento, de lucha, de sufrimiento, de momentos de gloria, de momentos de tristeza, de angustia,
de pasar de nuestras familias y seguir aquí, seguir en este escenario, dando lo mejor que tenemos cada uno. ¿Cómo no voy a agradecer a Dios esta oportunidad de estar con todos ellos? A Dios, a ti, a ustedes, maravillosos compañeros, madrina querida, muchas gracias. Felicito, Lalo, todos venidos, todos, mi niña, son un encanto. Pensé en mi vida, aunque sí, en efecto, llevo 45 años de carrera y la mayoría de ustedes siempre ha estado ahí, y los conozco de toda la vida. Nunca pensé que la vida me fuera a regalar el momento de poder compartir con todos ellos en escena. Para mí es una... es una emoción, es una historia de vida, es un aprendizaje, es un apapacho. De verdad que me siento privilegiada de poder compartir y los disfruto a todos y cada uno de ustedes. Verdaderamente es mío. Gracias, Enrique, por invitarme. Siempre me ha encantado trabajar contigo. Gracias por permitirme estar con estas grandes personalidades totalmente, porque yo en el medio ya empecé grandecita. Llevo apenas 13 años y estar sentada el día de hoy aquí con producciones con estas grandes personalidades, como lo acaban de repetir, es un sueño. Un placer. Y estar con todos estos grandes artistas, con estas grandes figuras, con estos grandes íconos del mundo artístico de México, es un placer. Y después de todo lo que hemos vivido, todos los que estamos en este escenario, solo les puedo decir estas palabras: los actores, vivamos lo que vivamos, para el público siempre estamos.